El Cementerio Museo General Presbítero Matías Maestro, llamado anteriormente Cementerio General de Lima, fue inaugurado el 31 de mayo de 1808. Fue el primer panteón de la ciudad, ya que anteriormente los entierros se realizaban en algunas de las distintas iglesias. Además, fue bautizado en honor de su diseñador, el sacerdote Matías Maestro. En este lugar guardan los restos de hombres y mujeres que se encargaron de escribir la historia del Perú. Más que un camposanto, el presbítero maestro es considerado un testimonio viviente del pasado y presente de la República Peruana. Mi nombre es Sara Amelia Torres Torres y tengo 55 años. Cuando se inauguró este cementerio, se inauguró con el nombre de Panteón General o Cementerio General, en el 31 de mayo de 1808. Pero, ¿por qué el nombre de Matías Maestro? Porque él fue quien diseñó este cementerio. Él prácticamente fue el diseñador y arquitecto, él buscó el lugar adecuado para poder hacer este primer cementerio civil que tuvo la ciudad de Lima. Recién en el año 1823 tomó el nombre de este diseñador, por eso que hoy todos lo conocemos como Cementerio Presbítero Matías Maestro, en honor a quien lo diseñó. Este era bombero, como ustedes ven aquí está toda su iconografía, pero a la vez dicen que este señor Ramón Beltrói llegó a la edad de 52 años y le dio la enfermedad de la diabetes. Al darle esta enfermedad, él entra en depresión y entonces decide quitarse la vida porque él ya no podía cumplir con su misión, que era pues ayudar al prójimo. ¿Él es el primer suicida? Es uno de los primeros suicidas que tenemos aquí. Entonces, Ramón Beltrói dicen de que dejó una carta escrita que no culpen a nadie de su muerte porque él así había decidido quitarse la vida, pero sí pidió de que el día que encontraran su cadáver sea velado en la compañía de bomberos a la cual él pertenecía. Y así lo hicieron. Dicen que él se disparó en la cabeza y de ese modo fue que murió. Pabellón de niños, en realidad acá dentro del cementerio hay muchos pabellones de niños. ¿Cuál es el motivo? Que la gente moría o los niños morían porque había muchas epidemias por lo insalubre de la ciudad, ¿no? En aquel entonces, porque también había pocas medicinas, no había vacunas, ¿no? Antiguamente no estaba la medicina no estaba tan avanzada y entonces por ese motivo murieron muchos niños. En realidad muchos pabellones hay de niños. Si se refieren al niño Ricardito, él no está en un pabellón, él tiene una tumba propia y él es un niño famoso aquí en el cementerio por ser un niño santo entre comillas, porque él no está canonizado por la iglesia y entonces por lo tanto se le considera un santo popular. Porque por las mismas personas que dicen que él hace milagros. Hay muchos testimonios de personas que cuentan que el niño Ricardito les ha curado de cáncer. Y muchas personas que vienen y dan sus testimonios en tres misas que se hacen por este niño durante el año. Las misas se hacen el 10 de diciembre, que es su fecha de nacimiento, el 1 de marzo, que es su fecha de muerte, y cuando se celebra en agosto, el Día del Niño Peruano.
Hay una tumba ahí, mira. Bueno, no tumba, se enfoca ahí. Imagínate venir acá de noche. Si de día nomás no se siente tan bien, que digamos, de noche creo que debe ser peor. Wow. Literal todo está vacío. Es una cripta que se manda a hacer para poder albergar los restos de todos aquellos personajes que dieron su vida por defender nuestra patria durante la guerra con Chile, ¿no? Que se da desde el 5 de abril de 1879 hasta el año 1883. Wow. Es interesante la cantidad de personajes históricos que están enterrados aquí. Uno de los hechos más importantes que cabe recalcar es que prácticamente cada persona, cada tumba que está aquí deja su legado. Es muy importante saberlo y como vemos, podemos notar aquí, no todas las tumbas están en perfecto estado. Hay unas que están más deterioradas que otras. Supongo que también es el cuidado y la importancia mediante el peso que ha tenido la persona. La primera vez que vino a laborar, ¿sintió alguna vibra negativa? Sí, justamente el segundo día, porque la primera vez que vine de noche. Las cosas que me han sucedido, que he podido sentir, me han sucedido de día, ni siquiera de noche. Entonces esta vez fue como que a mediodía, que entré al pabellón de suicidas. Era la segunda vez, la primera vez había entrado de noche. Entonces, como que no te ubicas en la noche, ¿no? En el espacio. De día, entro a este pabellón y lo primero que sentí, como si hubiera puesto un cuchillo en el pecho. Así, tal cual. Un cuchillo clavado en el pecho. Y terminamos todo el recorrido en ese pabellón y al salir, es como que sentí, ya, me soltaron. Dejé de sentir ese dolor y le expliqué a la guía que aquel día me estaba llevando a conocer lo que había sentido y me dijo que en ese pabellón es normal sentir eso, que cuando ya empiece yo a hacer mis recorridos, poco a poco me voy a ir acostumbrando, ¿no? Entonces, y algunas de estas cosas refieren también nuestros visitantes. Que más me han interesado es que para ser enterrado aquí muchas veces tienes que separar de un cupo, entonces o tener algún otro familiar, o muchas veces también depende del apellido. Me doy cuenta que no cualquier persona es enterrada acá, pueden ser héroes, personajes en general que han marcado un antes y un después. O sea, me parece muy muy interesante y como podemos observar estas tumbas que se encuentran aquí. Hay algunos nichos que no cuentan con lápida, por ejemplo acá, Talia de Galeante, murió en el 55, y acá también es Alberto Galeante. Al parecer son dos esposos, una pareja de esposos, que no cuentan con lápida, a comparación del resto. ¿Cuál de todas las historias urbanas que hay aquí en el cementerio te ha impactado más? Creo que la del niño Ricardito, porque se ve que la gente le tiene mucha fe. Hemos ido y la gente ha puesto fotos, mensajes, caramelos, bueno, fruta. Entonces, es una de las historias que más me ha impactado. La de los suicidas. Me parece como bastante frío y bastante interesante por la forma en la que nos ha contado. Sobre todo
cómo ha sido el final para cada uno de ellos. Y pues, sin embargo, aún después de haber cometido ese crimen, siguen siendo recordados hasta el día de hoy. Hoy conocimos un poco más junto a ustedes los grandes misterios que hay detrás de estas paredes. No sabemos a ciencia cierta si aquellos sucesos paranormales que se encuentran a través de la historia sobre este cementerio son reales, pero hay muchos testimonios que dejarían anonadado a más de uno. Esto fue Una Mirada al Cementerio Presbítero Maestro.